Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53, 1524, local 106, Galerías. Nuestro teléfono es 346-3492. Hoy vamos a elaborar un collar, la técnica es en guaya y ensamblado con perlas. Tomamos dos tiritas de guaya aproximadamente de 40 centímetros, las unimos acá, vamos a tomar un tapanudo de afuera hacia adentro, vamos a pasar la guaya. Acá. Luego dos escalachines para que nos quede como con más firme. No se nos vaya a soltar el acá, uno, dos. Vamos a coger dos escalachines, cojámoslos así. Bueno. Y los aprisionamos en la parte de arriba. Yo siempre, aunque pueden colocar uno solo, yo siempre acostumbro dos, por lo que de pronto hay collares que nos quedan más pesaditos. Entonces la idea es que no se nos vayan a, no se nos reviente. Entonces aprisionamos acá los dos. Con la pinza plana, hacemos fuerza y al otro, dos. Subimos el tapanudo y cubrimos los escalachines y cerramos el tapanudo. Entonces vamos a comenzar en esta parte. Entonces estoy trabajando con una perla número 6, que es con la que voy a hacer como el cordoncito y la vamos a trabajar ahí. Entonces yo empiezo por las dos guayas a pasar la perla. Vamos a pasar unas 11 o 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a colocarle 12. Listo. Abrimos y yo aquí le voy a colocar como unas mostacillitas para que no se nos vea la guaya. Que yo voy a colocarle como al abrir acá unas dos mostacillitas a cada lado. Acá. Y al otro lado le coloco otras dos mostacillitas. Entonces, por la parte de arriba del collar voy a colocar por la guaya de arriba cuatro perlitas. Una. Dos, tres y cuatro. Y por la guaya de abajo voy a colocar cinco. Entonces cogemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Vamos acá las dos. Vamos a tomar los alfileres y voy a pasar por la piedra del centro, un alfiler de argolla y cortamos a un centímetro más o menos acá. Y le damos la vuelta. Acá, ¿sí? Acá. Vamos a hacer con todas lo mismo. Acá hacemos una argollita, así, echamos hacia atrás. Este no es de argolla,
pero entonces también nos funciona, porque ahí tengo de los dos para que sepan que pues si no tenemos de argolla, podemos utilizar el plano. Acá van dos. Tres. Hacemos la argollita acá. Echamos hacia atrás. Damos la vuelta. A un centímetro cortamos más o menos. Que no nos quede la argolla muy larga. Perdón, el alfiler muy largo. Como la pinza tiene una graduación pequeña, entonces yo no necesito una argolla ni muy grande ni muy pequeña, entonces por eso la coloco como término medio y que quede ras acá, nos doy la vuelta, hago hacia atrás como para enderezarla y termino de cerrarla acá, que no nos vaya a quedar abierto para que no nos vaya a salir. Entonces acá hacemos lo mismo. La argolla, damos la vuelta, me devuelvo hacia atrás, bajo la piedra, cortamos como a un centímetro y hacemos lo mismo. Pongo acá, doy la vuelta total, abro, coloco la pinza acá, echo hacia atrás y termino de cerrar. Acá, listo. Bueno, entonces, ya teniendo ya las piedras, los cristales con el alfiler, entonces yo paso a lado y lado de la piedrita, paso la guardia. Acá. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a colocar un cristal. Yo acá en vez de perlas voy a trabajar con cristales como para que vean que también uno puede mezclar materiales y queda muy bonito. Vean, un cristal acá y una perlita. En la parte de arriba vamos a colocar otro cristal en la guaya de arriba. Acá vamos a colocar un cristal y una perlita negra. Y abajo, cristal, perla negra, otro cristal. Listo. Vamos a pasar este separador en forma ovaladita. Acá, una argolla, acá, por las dos. ¿Vieron? Repetimos la misma operación. La parte de arriba, una rondela y una perla. La parte de abajo, una rondela, acá, una perlita y otra rondela. Entonces vamos a ir intercalando los cristales con las argollas. Entonces aquí puse argolla, entonces ahorita coloco un cristal. Por acá paso, por esta y por acá. Bajamos y hacemos lo mismo, repetimos. Entonces un cristal, una perla, la parte de la guaya de arriba. En la guaya de abajo, un cristal, una perla y otro cristal. Como aquí puse cristal, ahorita colocamos las argollitas. Repetimos, cristal, perla y abajo cristal, perlita negra y cristal. Cerramos, entonces acá seguimos con
cristal. Es un cristal hindú, muy bonito. Pueden colocar cualquier piedrita que sea así ovaladita. Entonces repetimos nuevamente. Cristal. En la parte de abajo, cristal, perlita y otro cristal. Seguimos con otro ovalito de este. Repetimos lo mismo y así nosotros vamos haciendo del tamaño que queramos el largo del collar. Aquí lo estoy haciendo más o menos no muy largo, la parte de adelante. Ya si no quieren de pronto cordón de este, lo hace más extenso. Otro cristal. Otro cristal. Cerramos con un cristal de este. Entonces volvemos donde la cristal, acá un cristal, una perla y otro cristal. Cerramos con esta. Y volvemos con otro cristal. Una perlita. En la parte de abajo necesitaremos otro cristal. Cristal, otra perlita negra y otro cristal. Listo. Acá ya vamos a hacer con esta. Entonces le coloqué 5 cristales ovalados, no más. Bueno, entonces acá ya vamos cerrando. Entonces en la parte de arriba yo voy a colocar 4 perlitas en la guaya de arriba. Y en la guaya de abajo voy a colocar 5. 5. 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces acá vamos a colocarle los mostacillitas. Las unimos y empezamos a pasar entre las dos guayas esta secuencia. Acá 12 pepitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Mira, entonces nosotros alamos bien las guayas para que nos dé como esta formita acá. Y ahí hacemos lo mismo. Tomamos un tapanudo. Acá tenemos el tapanudo. Nos pasamos las dos guayas
Ahí. Vamos a pasar los escalachines. Vamos a emparejarlas acá un poquito para pasar los escalachines. Tomamos nuevamente dos escalachines y las pasamos por ambas guayas. Es un collar sencillo, lo pueden hacer también en cualquier material. Nosotros en el almacén tenemos variedad de materiales, lo pueden hacer en cristales, piedras naturales. Los invito a que nos visiten en el almacén. Nuestro teléfono es 346-34-3496. Y también que nos pueden seguir por YouTube en Hogar TV Channel. Allá pueden encontrar los videos que quieran retomar, volver a mirar. Bueno, entonces acá vamos terminando los dos escalachines. Entonces yo hago lo mismo. Entonces yo alamos bien las dos guayas. Así. Entonces damos la forma acá, que no nos vaya a quedar mucho aire acá. Entonces hacemos fuerza acá y acá. Ya cuando lo tenemos así, aprisionamos en los escalachines dentro del tapanudo. Acá. Con fuerza, porque eso es lo que nos va a sostener el collar, que no se nos vaya a soltar. Aprisionamos duro, cortamos el excedente de guaya y cerramos el tapano. Listo. Entonces acá, esto lo podemos hacer mucho más largo. Igual este collar es un collar gargantilla, no es un collar muy largo. Entonces le podemos acondicionar una cadenita acá en el centro. Con dos argollitas, cogemos las argollitas, abrimos las argollas con ayuda de dos pinzas, vamos haciendo como palanca acá, acá, la paso por el tapanudo, acá, pasamos un pedacito de cadena, pero aproximadamente unos 8 o 10 centímetros, el tamaño pues también como que lo quieran, y cerramos en esta forma. Así, o con la ayuda de otra pinza, cerramos así. Listo. Lo mismo hacemos al otro lado. Otra argollita. Cerramos acá. Cuando los collares son como gargantillas, siempre es bueno colocarles cadenita de extensión, porque no todos los contorno del cuello son iguales, entonces mejor que para que se acondicione a cualquier cuello. Acá cerramos acá, acá, listo. Acá en un lado yo coloco otra argolla, coloquemos una de esas más, dos, otra argollita y colocamos el broche. Colocamos el broche. Abrimos la argolla y el broche. Mira. Listo. Así ya nos queda elaborado nuestro collar. El collar nos queda bien bonito, lo podemos graduar. Si no quieren utilizar cadena, pueden terminarlo en perlitas. Mira lo sencillo, cualquier duda que tengan o quieran aprender otra técnica, con mucho gusto los esperamos en nuestro almacén nos llaman al 346-3492. Y no se olvide visitar nuestra página de YouTube, Hogar TV Channel. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.